Y hola a todos, aquí Juan Axel en un nuevo, nuevísimo video. Y el día de hoy estamos presentes en Sonic 4 Episodio 1. Y ¿a que no sabías que es posible jugar Sonic 4 Episodio 1 de manera totalmente gratuita ahora mismo en tu navegador? Y sí, al parecer esto ahora mismo es una realidad. Y todo gracias a Juan, o también conocido como Jawan Wobam. Justamente acá dejaré su link y justamente para acá pueden ver unas capturas de lo que ha estado realizando en estos días. Igualmente quiero agradecer a Kurashumashu, ya que él fue quien él originalmente había retuiteado la noticia para que al fin de cuentas yo me entere ahí por los recobijos de Twitter. De igual manera, eso, el día de hoy estaremos jugando Sonic 4 Episodio 1 de manera totalmente gratuita. Y justamente el link estará acá abajo en la descripción del video o en el comentario pingueado. Vamos a iniciar esto de una vez por todas. Como pueden ver, aquí tenemos la pantallita de carga toda bonita. Y lo que les quiero decir ahora mismo es que esta es la versión de Sonic 4 que había salido originalmente para móviles. Por esa razón tenemos todo así tan, se podría decir, pixeleado. Oh, miren nada más el Sonic, cómo se acerca a la pantalla. O sea, todo se ve muy... Me gusta el Sonic ahí con la musiquita, escuchándolo acá toda. Eso es, así que sí, vamos a comenzar a movernos y vamos a ver qué cositas pues podemos ir encontrando por acá. Como pueden ver, se controla bien, se mueve con las teclas y justo saltas con el A. Así que está bien, podemos hacer un homing attack. Es que no me creo, o sea, literalmente esto es Sonic 4, pero no sé, en navegador. O sea, es lo que más me vuela la cabeza actualmente. Es una locura total el hecho de que siquiera esto sea posible. No sé cómo ha sido, lo han realizado, pero wow, simplemente wow, wow, wow. Y por acá, uy, las físicas. Físicas de Sonic 4, gente. Vamos a movernos por acá. Oye, con todo no se mueve tan mal. No se mueve tan mal como lo recordaba. Oye, mira nada más esto. Está muy, muy bien logrado. ¡Qué genialidad! Es que, te digo, no me lo creo. Primero que nada, Sonic 4. Ya de por sí, el hecho que lo pueda jugar en general es wow. Segundo, se está jugando desde el navegador. O sea, esto funciona, tengo entendido, por medio de un código HTML. Así que es un código muy simple, los códigos los HTML. Son códigos relativamente simples de if, si se cumple tal condición, se hace esto, se sigue tal parámetro. ¿Qué fue ese uno? Uno, dos, vamos a seguir saltando por acá mejor. Ah, mira, tenemos también las gotitas para ir más rapidito. Míralo, nada más, wow. Así que vamos bien rápido. Oye. ¡Ah! Vale, eventualmente creo que debería haber perdido los anillos. Eso es algo que siempre estaba la posibilidad. Pues mira, por aquí podemos subirlo un poquitito. Y eso es. ¡Nice! De momento seguimos cultivando y tomando más anillitos para nosotros. Oye, por acá arriba creo que podemos encontrar algo bonito. ¡Oh! Es que... ¡wow! O sea, de por sí, creo, o sea, sinceramente, obviamente, lo que más me impresiona, estoy jugando desde el navegador. O sea, literalmente. ¿Ven? Estoy jugando desde el navegador ahora mismo, que es lo más bestia. O sea, estoy jugando desde el navegador. No me la creo. Sinceramente, no me la creo, pero es real. O sea, es real ahora mismo lo que estamos viendo. Y quiero también intentar llegar con 50 anillos al final. Debido a que quiero ver si hay una fase especial. Quiero ver si hay fase especial. Ya deberíamos estar cerca. A ver. ¿Hay fase especial? Ok, hay fase especial. No sé qué tanto dure esto. O sea, realmente no tengo ni idea. Más o menos cuánto puede durar. Si está el juego completo, si solamente es Splash Hill. ¿Qué tanto se ha hecho? Ok, lo muevo nuevamente con las flechas. Ok, esto funciona. Simplemente vas moviendo. Lo agito con A. Muevo con flechas y agito con la A. Así que técnicamente, ¿se podría conseguir a Super Sonic acá? O sea, es una pregunta, diría yo, válida. Y de momento seguimos bajando por aquí. Calmadito, todo bonito. Por acá me dice que baje por acá. Así que está bien. Bajo para acá. Supongo que para este lado. Vamos a decir si estoy tomando más anillitos. Nice, abrimos la compuerta. Y vámonos. No sé por qué todos. A ver. Aquí tenemos enseguida la esmeralda de El Caos. ¡Uy!
que nos traerá mucho, mucho caos. Hemos conseguido la esmeralda del caos en Sonic de navegador. O sea, es muy bestia también esto, pensar como que los Sonics de navegador actualmente puedes encontrar, no sé, un juego conocido como Sonic 4 Episodio 1. No sé, dudo mucho que saquen el episodio. ¿Puedo jugar Splash Hill? ¡Se puede jugar todo! Vamos a probar con... ¿What? Entramos en el acto número 3 ahora de... Splash Hill. Es que... Es tardecita en Splash Hill. Estamos jugando en navegador. ¿Entienden? ¿What? Estoy demasiado impresionado por todo. ¡Wow! ¿Será posible pasarse el juego completo desde el navegador? Esa es la duda que tengo ahora. Vamos a echar por aquí bolita. ¡Eso es! Nos marchamos. Seguimos consiguiendo un buen puntaje. Me gusta mucho que como el fondo, o sea, sí es súper low poly, pero es entendible porque, si no estoy mal, Sonic 4 salió en el 2010. Y los celulares en aquellos momentos, a pesar de que ya comenzaban a ser potentes, porque creo que, no sé, me parecería que sería similar a la potencia de un DS. De igual manera, no eran así cosas como al día de hoy, que pueden correr con juegos casi que de consola. No, no consola, pero sí están a la par en ciertos niveles de potencia. Pero es increíble, o sea, simplemente el hecho que esto sea posible. Y ahora lo estoy jugando en HTML, o sea, lo estoy jugando en navegador por medio de un código HTML, que es también muy impresionante. Es como que, ¿cómo lo hicieron posible? No tengo ni idea. No sé programación. Aquí tenemos el jefe de Splash Hill. Así que veremos qué tal se nos da de combatito contra el Dr. Huevo. ¿Cómo aparecerá Eggman acá? ¡Eggman! ¡Eggman! ¡Hola, Eggman! ¡Uy! Ahora sí. Ahí tiene la bolita. ¡Vean nada más! Me gusta que se vea tan poligonal. Se ve muy genial, no sé. ¡Ay, qué... ¡Ay, mamá! ¿Está bien? ¿Se vas a poner violento, eh? ¡Te vas a poner violento! ¡Epa! Me había hecho bolita ahí. ¿Está bien? Creo que le pegué. ¡Eso es! ¡Muy, muy bueno eso! Es que tiene los efectos, tiene todo. Y lo más que es curioso, lo puedes jugar completamente gratis. Eso sí, por cierto, al parecer esto no funciona en celular, o al menos yo lo estuve probando en Android, y de la pantalla de inicio no puedes pasar como tal. No sé si conectas un control se podría jugar allí. Vamos a probar otras zonas que se puedan jugar. ¡Oh! ¡Oye! ¿Esto cómo es posible? No me la creo. Dios mío. Estoy demasiado impresionado con esto. Es que te digo, lo más loco para mí es justamente esto. Estoy jugando desde literalmente un navegador. Estos son los juegos de navegador de hoy en día. Literalmente Sonic 4 está en navegador. Y se ve bien, se controla bien. Se siente bien para hacer Sonic 4, ciertamente. Bueno, claramente Sonic 4, tampoco pidas mucho con el tema de las físicas. Vamos por acá. ¡Corre! ¡Oh, mira! Mira, ahí hice algo. A ver. La cuestión ahorita debería ser hacia dónde puedo avanzar. Me gusta mucho que se hagan uso de los PNGs en este caso. De estas imágenes PNG, para el caso de los anillos, el fondito, inclusive algunas estructuras, me parece que son literalmente unos PNGs. Es curioso la manera en que está hecho esto.
el port para móviles. Bueno, no el port, de hecho originalmente el 4 iba a ser un juego para móviles, pero lo hicieron después para consola y fue de, ah, mira, no se ve tan bien, le quitaron mucho este aspecto que tenía. Pero sinceramente, aquí funciona de maravilla, he de admitir. Al menos no se ve tan mal como uno pensaría. ¡Sonic! 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 ¡Eso es! Ah, mira, conseguimos de ahí de paso un triple Sonic que nunca... Diría yo que no está del todo mal. ¡Dale, Sonic! ¡Uy! Venga, va. Está bien. Lo tanqueo. Se tanquea. Ahí tenemos un murciélago. Bien curioso, cuanto menos. Y aquí viene otro que me quiere perseguir y me va a quitar mis preciados anillos. Y no se lo voy a permitir. ¡Eh! ¡Cacha! ¿Dónde caí? Oye. Dios. Cae. Vuela. Bueno, no llegué tan lejos como quería, pero al final hemos concretado y hemos pasado este acto porque... Oye, está bien. Se controla bien, se siente bien. Es literalmente Sonic 4 en navegador, tampoco hay que pedir mucho más. Y ciertamente ya, por si esto es magnífico, o sea... Sigo sinceramente muy impresionado de que siquiera esto sea posible. Y quiero seguir viendo más cosas. Lost Labyrinth. El laberinto perdido. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve el nivel! Oye, fuera de broma, no se ve nada mal. Literalmente, o sea, esto es... Nuevamente, esto es un nave, esto es un juego del navegador. Es lo que más me sorprende y vamos a seguir viendo qué más cositas nos encontramos. ¡Oh! Una pelota. ¡Ay! Mira, al final... Al final, pues sí, me salió bien haberme caído en esa zona. Ahora otra vez un poquito más de lo mismo. Otra vez más. Adiós. Hay que querían caerme en toda la cabecita, pero no lo van a conseguir. ¡No! ¡No! La avaricia ha roto el saco en esa parte. Vale, amigo. Está bien. Esquivo. Esquivo, leo tus derechos, no tenés, sos un enemigo de Eggman, leo los míos, yo menos, soy un erizo azul. ¡Corre Sonic! Creo que no tenía que hacer eso, pero quedó mamalón, ¿sí o no? ¿Sí o no, raza? Quedó mamalón. Mira, ahí va a tirar sus cosos. Está bien, vamos a esperar a que pasen sobre mí. ¿Ya? Está perfecto. Todo completamente... craneado y previsto. Nuevamente se caía, también estaba craneado. Ese como que es, o sea, tengo el escudo pero no me sale. Es muy arbitrario cómo funciona eso. O sea, actualmente, miren, ahí tengo el escudo. Como que en momentos se activan, pero en otros momentos como que no. Mira Sonic. Uy, Sonic las patitas. Hay que mantener el equilibrio y seguimos avanzando todo con naturalidad. Eso es otra vez. 1, 2, 3, caemos por acá arriba. Y aquí nuevamente espero. Ya sé que tengo que ser paciente. Principalmente porque no sé cuándo me irá a aparecer uno de estos enemigos que son rojitos. Y los rojitos, pues. ¡Ay! Aquí atrás vi algo. Hemos conseguido un escudito. Bien bonito. Aquí venimos para acá. De aquí, niños. Para acá. Nice. ¡Corre, Sonic! ¡Uy! ¡Ahí viene otra vez! Parece que el estafador resultó estafado. Sí, porque al final también me pegué un poquito en toda la boca ahí. Venimos por acá. Caemos. ¡Ay, ay, ay! Está bien. Nuevamente un poquito más del mismo. Venimos por aquí. Vamos a equilibrarnos, Sonic. Hay que mantener esta concentración y nuevamente un poquito más de lo mismo. Alinitos para mí. Ah, bueno. Bueno, como... No. Uy. ¿Cómo así que aparecen enemigos ahora aquí enfrente? ¿Cómo así? Eso no estaba en el contrato.
Yo vine por una cosa y me trajeron otra totalmente diferente en esta parte. Seguimos manteniendo el equilibrio. Sonic es un malabarista extremo. O sea, para Sonic esto como tal no debería ser muy complicado. A fin de cuentas, Sonic se mueve a la velocidad del sonido. Creo que la reacción a la velocidad del sonido también viene incluida en eso, ¿verdad? Vamos a terminar ahora sí el video del día de hoy justamente jugando en la zona, en el nivel final, la base secreta del Dr. Eggman. ¿Podremos sobrevivir? Yo diría que sí, así que vamos a ver. Es que ¡está genial! ¡Está muy chido! Recuerden, justamente, el link para jugar esto estará justamente en la descripción o en el comentario fijado del video para que ustedes también puedan hacerlo, para que puedan probarlo y para que, a fin de cuentas, lo jueguen. Es que literalmente es Sonic 4, totalmente gratis, lo puedes jugar desde el navegador, por lo tanto, tengo entendido o no debería consumir o ser un juego tan pesado para correr para sus computadoras como tal. Eso sí, nuevamente les digo, no sé cómo funcione en móviles en caso de que ustedes tengan un control externo para poder controlar ya dentro de esto debería de funcionarles. Vale, eso ahí tenía pensado una cosa, pero me salió otra totalmente diferente. Como tal, en los celulares, a menos que tengas un control externo, supongo yo que podría funcionar, pero tampoco he visto mucho más. De igual manera, la persona que se encargó de realizar esto, no sé si ha comentado con respecto a temas de actualizaciones que van a meter, o sea, tipo más fidelidad o mayor optimización del producto. Igualmente, desde mi punto de vista me parece muy bien optimizado, porque pues ha corrido totalmente maravilla sin ningún problema destacable de rendimiento, salvo, no sé, se ve bien. Se ve bien, se controla bien, y creo que a fin de cuentas eso es lo que importa. Creo que eso es lo que importa, de lo que más importa para que se pueda disfrutar en su totalidad. Así que, sinceramente, me parece una maravilla total. Y nuevamente me golpearon por aquí. ¡Corre, corre, Sonic! Y en estos momentos uno no se debe confiar. Ahora le digo, o sea, ahora pienso. ¿En algún momento portearán Sonic 4 Episodio 2? Lo dudo mucho. Dudo mucho que porteen Sonic 4 Episodio 2. Principalmente porque el Sonic 4 Episodio 2 se hizo no solamente tomando en cuenta la versión de móviles, sino que también se hizo tomando en cuenta una versión para ya estas consolas. Así que dudo, o sea, es posible, existe la posibilidad, pero no sé si lo porten o no sé si realmente lo hagan. Simplemente como que esto lo hicieron como que, ah, mira, ¿se puede hacer? Sí, entonces lo hacemos. Así que quedó chido, quedó mamalón, así que ahí quedó. Ahora sí que sí, vamos a intentar completar ahora lo que queda de nivel, lo que no debería quedarnos mucho más. Así que vamos a avanzar en todo lo que... ¡No! Casi me aplastan, pero ahora sí que sí, gente. Realmente espero que les haya encantado el video del día de hoy. Con todo esto dicho, Juan Letzen se despide y... ¡Chao, chao!